Vamos a estudiar aquí la representación en complemento 1 de números enteros con, en general, con n bits de representación, ¿no? Pensemos en los números positivos. Los números positivos se representan como si fueran en signo de magnitud, como si los representáramos en signo de magnitud. Por tanto, el primer bit es un bit de signo, como el número es positivo en principio, pues 0, ¿no? Y las magnitudes van desde 0 hasta la mayor magnitud posible, que es 2 a la n menos 1 menos 1. Bien. ¿Cómo pasar a la representación de números negativos en complemento 1? Pues muy sencillo. Se piensa en el correspondiente número positivo y se cambian los bits ceros en unos y los bits unos en ceros. Vamos a hacer un ejemplo enseguida, antes de continuar a la derecha la tabla para números negativos. Imaginemos que tenemos 8 bits, ¿eh? Un registro de 8 bits, ¿eh? Y nosotros queremos estudiar cómo representar en ese registro de 8 bits el número menos 11. Este es mi problema. Para ello, vamos a pensar en el 11 en primer lugar. ¿Cómo representaríamos el 11, ¿no? Bueno, pues el 11 sería 2 al cubo, ¿no? 8 más 2 a la 1, ¿no? Y más 2 a la 0. Por tanto, aquí nosotros tenemos 8 bits y el primero distinto de 0 que vamos a poner sería el que tiene 3 bits a la derecha, por tanto, para representar 2 al cubo. Luego aquí tendríamos este 1 representaría 2 a la 1 y este otro 1 2 a la 0. Lo demás son todo bits ceros. Recordemos que el primer bit es bit de signo, estamos hablando del número más 11. Bien, en signo y magnitud, ¿cómo representaríamos el menos 11? Hemos dicho que pensamos en el 11, en el positivo correspondiente, y cambiamos los ceros por unos y los unos por ceros. Por tanto, así como lo que teníamos antes representaba el 11, este 0 se convierte en un 1, estos ceros también. Este 1 en un 0, el 0 en un 1 y estos 1 se convierten en 0. Esto representaría al menos un 11 en complemento a 1. El primer bit, al ser 1, nos está diciendo que estamos delante de un número negativo. Pues bien, vamos a ver cómo quedarían los números negativos en complemento a 1. Si tenemos el 0 y cambiamos los ceros por unos, todo unos representaría el menos 0. Aquí cambiamos los ceros por 1 y el 1 por 0, todos 1 y al final un 0, esto representaría el menos 1 y así sucesivamente. Aquí tendríamos ahora 1 todo ceros, que representaría el número negativo menos 2 a la n menos 1 menos 1. Volvemos a tener el problema del 0 positivo y 0 negativo que tienen una representación diferente, ¿eh?